El día de hoy regresamos al periférico de Monterrey ya terminado. Y esta vez nos vinimos para acá para conocer no solo la parte técnica, sino también la parte sostenible. Y para darnos detalles del proyecto se encuentra conmigo Marco Insunza, que es el responsable de las ingenierías y el diseño de este pavimento. Muñeco, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Berry, por la invitación. Bienvenidos todos y acompáñenos a conocer este gran proyecto que pronto estará en marcha. El periférico Monterrey es parte de la nueva red carretera del estado de Nuevo León y se suma a la Gloria Colombia que acabamos de conocer y al proyecto de la carretera interserrana que en breve empezará la construcción. Esta nueva red carretera mejorará la conectividad entre el centro del país y la frontera con Estados Unidos para el transporte del personal y mercancía. La estructura del pavimento está diseñada para que circulen diariamente 3.000 vehículos, de los cuales el 47% es carga pesada. Este proyecto demandó un volumen de 130.000 metros cúbicos de base cementada y 130.000 metros cúbicos de MR48. Para lograr esto, tenemos dos plantas gemelas con mezclador central y tiene una capacidad instalada de 200 metros cúbicos por hora. Esta es la primera obra urbana hecha en su totalidad con un concreto virtual. Para colocar el concreto producido se utilizó una pavimentadora virgen de 13 metros de ancho. La velocidad de esta pavimentadora es hasta 1 metro por minuto, lo cual podemos lograr hasta 250 metros lineales de avance por jornada. Este mismo equipo cuenta con un sistema automático de inserción de barras pasajuntas. También el equipo cuenta con un sistema automático de dirección y elevación, lo que hace que controlemos el espesor del pavimento al milímetro. Cuando platicamos de pavimentos, siempre nos concentramos en las características técnicas. Sin embargo, en este caso en particular hay una diferencia importante. Este es el primer periférico metropolitano sostenible. Con la conclusión de este libramiento, se logrará reducir un 30% de los tiempos de traslados de las personas y mercancía, además de disminuir la carga pesada que entra a la zona metropolitana de Monterrey. Esto, sumado al concreto Vertua empleado en la construcción del pavimento, lograremos dejar de emitir al medio ambiente más de 20.000 toneladas de CO2. Además de lo que ya conocemos, un mayor índice de reflexión y un menor efecto en la isla urbana de calor. Marco, gracias por invitarnos. Qué padre conocer el primer pavimento metropolitano alineado con nuestro programa de futuro en acción. A ti, Bernie, por visitarnos y nos vemos en la próxima edición. Pregunta. Investiga. Y concretamente, conoce más sobre el pavimento sostenible.